Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. La arqueología oficial está demasiado, digamos que, amañada. If you think I'm sexy, do you want my body? Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro directo de Harvester. Seguimos con esta aventura. Esta aventura que no sabría muy bien catalogar, porque aunque llevamos unas cuantas horillas jugándolo, realmente la definición del propio juego sería grotesco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sergio Navarro, Craig, soy William Torres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas papitos y papitas. ¿Cómo vamos, Duque? Espero que estés bien. Pues sí, hoy no he hecho nada. Me he levantado a la una del mediodía. Me he visto un capítulo de House. He desayunado cereales de chocolate. Y aquí estoy. El buen ASMR. ¿Te ha gustado la presentación? Soy William Torres. Cada vez intento superar, ¿no? Intento improvisar y mostraros que lo visual, lo virtual, lo digital puede ser también un arte. Un arte contemporáneo, un arte alternativo. Y yo pongo todo mi ser para haceros este collage de sonidos y de sensaciones que os regalo en cada inicio de directo. En fin, no entiendo por qué este juego se hizo llamar a sí mismo el más gore de todos, si creo que Phantasmagoria es el más gore. No, Craig, para nada. Este juego no fue nunca autoproclamado el juego más gore. Fue proclamado el juego más desagradable, o más incomprendido, o más sinsentido. Yo creo que más sinsentido sería la frase, ya que una entrevista con el propio creador del juego, el mismo creador dijo que hizo el juego sin ninguna lógica. Hizo el juego para tocar los cojones, ¿no? Hizo el juego para ser raro, sin más. Sin buscarle un trasfondo más allá del ojete de Luix Tao, que ese sí que es fondo. En fin, cada día se te va más la olla, dice Sergio Navarro. Bueno, se te va más, ¿no? Dice, esto forma parte del progreso natural de un artista contemporáneo, ¿no? Entonces, yo no quiero siempre ofrecerle a mi público lo mismo de siempre. Por eso tengo estos pequeños lapsus y estos pequeños regalos que os hago en forma
de los inicios de los directos. Fan de Duque, buenas Duque, ¿qué tal, papito? Ricolino, fantástico, soy Williams. Tuve que bajar el volumen, dice Soy Williams. Interesante creador. Sí, como todos los creadores de videojuegos, que les falta algún hervor. Pero siempre viene bien, ¿verdad? En fin, vamos a seguir con Harvester. Voy a poner la cámara y todo esto. Y antes de empezar con Harvester... Hola, ¿qué tal? Uy, la cámara, como siempre, está en una proporción... Vamos a encender el cartel de en directo. Ahí, on air. Ahora sí, ahora, ojo, le he dado el toque. El toque fantástico. Bueno, ya me diréis qué tal el volumen del juego y las voces y todas estas mierdas. A ver, un segundo. Vale, ya me diréis el volumen, si está muy alto, está muy bajo. Es importante que el volumen esté bien porque tenéis que escuchar la conversación de los personajes, ¿vale? Harvester, estamos jugando a Harvester usando la guía del juego, porque presuntamente es imposible acabarse el juego sin la guía. Hombre, yo supongo que habrá gente en el mundo que sea capaz. Del mismo modo que también hay gente en el mundo que es capaz de comer mierda y no vomitar. Hay gente del mundo con muchas habilidades, ¿verdad? Este juego, si no mal me equivoco, es de Sega CD, ¿no? No. Ahí estás liado. ¿Tú crees? O sea, ¿tú te imaginas un juego así en Sega CD? ¿Con qué cara le compran los padres a los niños este juego? Cuando existía la época de Sega CD y Mega Drive y esto, los videojuegos aún estaban encasillados como para niños. Es decir, ninguna compañía se hubiera arriesgado a hacer algún juego, ¿no? Un juego un poquito así más extraño, cuando el grueso del público que compraba sus juegos eran niños. Bueno, nunca son niños los que compran los juegos, son los padres. Pero ya me entiendes. A ver, un segundo, ¿eh? Fan de Duque, yo de este juego siempre aprendo cosas nuevas. Hay un huevo de Pascua. Si le dices puntos suspensivos. No sé si será puta o será algo así. La madre del protagonista. No sé si funciona en la versión española. Pues podríamos probar todo este tipo de cosas, la verdad. Ahora pongo el juego, ¿eh? Ya sé que no lo veis. Soy consciente de ello, aunque no soy consciente de muchas cosas. Bueno, nos quedamos en el final de... Bueno, donde nos quedamos en el último directo de Harvester, ¿verdad? Nos quedamos en la base de misiles e hice una serie de cosas para que la base de misiles estallara. Bueno, estallara, sí. Sí, estallara, totalmente. A ver, capturando pantalla. Este juego corre bajo el emulador 2Box y da bastantes problemas, pero va bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos al señor este sin piernas bajo... Bueno, bajo no, delante de una estación militar llena de misiles nucleares. Y tenemos que hablar con él de una forma en específico. Si no lo hacemos así, el tío se vuelve loco y nos mata. Bueno, o nos mata o la historia no avanza, ¿vale? Así que vamos a coger la guía, porque ya es menester poner la guía aquí, a buen recaudo. Y vamos a seguir con el juego, ¿verdad? Tenemos que hablar con este señor con una conversación muy específica, ¿vale? Así que vamos a utilizar la guía. Entonces, ¿de qué plataforma es este juego y Fantasmagoria? Hombre, yo diría que son de PC, tío. De toda la vida. De guía, ¿eh? O sea, yo pondría la mano en el fuego que son para PC. Me lo ha censurado Twitch. Entonces, será puta, ¿no? Lo que has puesto. Mr. James, Duque, dejé otra pequeña donación por tu cumpleaños, pero otra vez no salió el anuncio. Somos... Sea feliz y cumpleaños adelantado. Mr. James, no sale el anuncio. No sale el anuncio porque cuando me envías... No sé por qué es, ¿eh? Si es por la región o por lo que sea. Cuando tú me envías una donación... Bueno, muchas gracias, papito. Desde aquí, gracias. Vamos a rezar a Mr. James. Que el poder de Satán le dé muchos vástagos. Y la capacidad de dominar el mundo. Cuando tú me das donaciones, no sale en Twitch. Porque, al parecer, cuando me das una donación, yo tengo que aceptarla. Es una cosa muy rara, no sé. Tengo que hacer como un conversión de moneda. Porque tú me lo das en dólares y yo tengo que pasarlo a euros. No lo entiendo muy bien, ¿vale? El tema. Pero algo así es. Soy William, muy buen final. Hostia. Mr. James, acabo de darme cuenta que he hecho una pequeña donación por tu cumpleaños. ¿Cómo sabes que es mi cumpleaños de aquí poco? Follar en inglés, fuck. Vale, fuck, es un... Veía tres asteriscos, en fin.
Ya luego lo probamos, ¿vale? Venga, vamos a hablar ya, porque si no este juego se va a hacer más largo. Dicen que mi nombre es Steve. Oh, de acuerdo. La sección 21. Mantén la distancia, hijo. No me gustaría tener que volarte la cabeza. Pues ya somos dos. Así que tú eres el amnésico, ¿eh? Tal y como yo lo veo, eso no es más que una estratagema. Pero por lo menos no eres un alien. Se ven sus naves de vez en cuando. A veces Swell ha encontrado alguna en el bosque. ¿Quién es usted? Luke Stout. Coronel Buster Monroe, comandante de la instalación nuclear de misiles de Harvard, manteniendo a América a salvo de esos que quieren teñir su bandera de rojo, blanco y rosa. Putos comunistas. ¿Esos son misiles nucleares? Por supuesto que sí. Cada uno de ellos está listo para hacer llover muerte sobre los rusos. Todo lo que tengo que hacer es apretar el botón y ¡plum! El precio del vodka subirá por las nubes, junto con el vodka. Bueno, supongo que tendrá, ya sabe, medidas de salvaguarda contra accidentes. ¿Salvaguarda? No seas piñata. No hay salvaguarda. Estamos en los 50. Entonces, usted solo tiene el control de los misiles. Correcto. He estado al mando aquí desde la Segunda Guerra Mundial, cuando perdí la parte de abajo de mi torso en la guerra. Esos rompepantis de Washington querían ponerme detrás de una mesa. Al diablo con eso. ¡Me lo debían! Dejé mis piernas en Dusseldorf. ¡Me lo debían! Por supuesto que así lo creyeron. Después del trauma de tener que arrastrarme desde Alemania hasta Inglaterra, dejando mis intestinos detrás de mí. Estaba inestable emocionalmente para continuar en el ejército. Por eso me dieron este bonito y fácil trabajo. Y me pusieron al mando de los misiles nucleares. Soy William, ¿por qué no te saltas un poco si el otro día visteis una combinación que hizo que el tío me matara? Ahora vamos a hacer la combinación buena. Y por cierto, el volumen está bien, gracias, soy William, gracias. El misterio de la vida, amigo Duque. Aquí tengo un café de hace 3 días, bueno, tenía 2 cafés, uno de hace 3 días y otro de hace 2. Y bueno, pues un café nuevo. Así es la vida del partner. Oh... Dios, qué asco. Oh. Ah, está pasadísimo, pero. Claro, hostia puta, qué asco. Se habrá pasado la leche o algo. Dios, esto Harvester, ¿no? Esto lo produce Harvester. Tenemos que hablar con este tío en esta combinación. 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, ¿vale? O sea, segunda palabra. Dijo usted que antes de venir a Harvest, perdió la parte inferior de su torso. Qué asco, tío. Así es. Estaba detrás de las líneas enemigas. La noche era oscura, la lluvia. Me voy a comer una galleta para quitarme el sabor. Entre mis rodillas, de forma precaria, estaba el plástico por el que iba a volar el puente mientras gateaba por el puente. No vi al alemán apuntarme con su ametralladora hasta que la mitad de mí estaba volando por los aires. Con una rápida descarga en línea recta había partido limpiamente mi cuerpo en dos. La parte inferior de mi cuerpo fue a parar a los pies del alemán. Sigo oyéndole reír mientras yo empezaba a gatear hacia Inglaterra, gritando detrás de mí en mi idioma. ¡Menfreu! ¿Dónde están tus piernas? ¡Mira! ¿Qué tenemos aquí? ¡Unas piernas! ¡Ey! ¿Ha perdido alguien las piernas? Nunca olvidaré cómo miré hacia atrás sobre mi hombro y vi a ese nazi bailando el cancán con mis piernas. Aún así, pocas semanas más tarde, con solo mi brújula y un par de hilos, conseguí volver a salvo. Ahora los alemanes son nuestros amigos y los bastardos comunistas nuestros enemigos. Pero aún así, por lo menos hay un alemán por ahí al que nunca invitaré a la cena del domingo. Tenemos que decir la segunda palabra. ¿Le echas leche al café? Sí. No sé si fuera de España es común, imagino que sí. Pero le echo leche al café. Saludos amantes del café cortado, Brian Bleach. Qué asco el café este. Lleva aquí 3 días y se habrá pasado la leche o lo que sea. Y sabía como algo podrido, ya te lo digo. Harvest es una ciudad estupenda, construida sobre los valores tradicionales americanos. Pero esa logia, bueno, me hace sospechar. No me importa decirlo. Tienen mano en todo lo que nos rodea. Como
cierta bastarda amenaza comunista que debe permanecer sin nombrar. La 1. No me has entendido. Creo que deberías unirte a la logia, infiltrarte en ella e informar sobre cualquier simpatizante comunista. Tu informe podría afectar a la decisión sobre lo que tenga que hacer. Francamente, todas esas preguntas me hacen sospechar un poco de ti. Quizá tú seas uno de esos americanos de sangre rosa. ¿Puedes darme una razón por la que no debería dispararte ahora mismo? Uff, no sé si como me equivoqué ahora... Derechos, ¿eh? El prototipo de comunista bastardo siempre está preparado para esconderse detrás de la Constitución. Los americanos de verdad sacrifican sus derechos por el bien común. ¿Lo harías tú? No, hablas bien, mister. Pero también lo hace el prototipo de comunista bastardo. El Kremlin enseña a sus agentes a hablar para salir de situaciones embarazosas. ¿Qué piensas sobre eso, hijo? Mierda, aquí me he liado, ¿eh? Uf, me parece que es esta, me parece. Me alegra oírtelo decir. Uf. Me tenías preocupado preguntando todas esas cosas sobre la base. Has estado así de cerca de volar por los aires. De hecho, quizá deberías largarte de aquí antes de que cambie de opinión. Ve a visitar a esos bomberos mariquitas. Pero hagas lo que hagas, mantente lejos de esa maldita logia. Es el sitio más sospechoso de Harvard. Si quieres mi opinión. Quería volver a la acción e irme lejos de este trabajo de despacho. Pero esos bomberos son un maldito puñado de señoritas raras. Pensé que me rechazarían por la ausencia de mi parte inferior. Pero no me dejan unirme al departamento contra incendios porque dicen que no sé dibujar hombres desnudos. ¿Que no sé dibujar hombres desnudos? ¿Quién demonios quiere? Podría dibujar uno si fuera un comunista pervertido. Mira. Hice esto anoche. ¿Qué te parece? Madre mía, madre mía. Gracias, hijo. Eres un buen soldado. Bueno, señores, ya está, ¿vale? Ahora tenemos que ir a la logia. Solo los iniciados pueden entrar en el vestíbulo de la Orden Luna de la Cosecha. Así que puede hablar. No hablé, pero mi mente se comunicó contigo. Por telepatía, pero ¿cómo? Solo aquellos que buscan la enseñanza acaparan mi atención. ¿Buscas tú el verdadero conocimiento? Madre mía con la locura de este juego, ¿eh? ¿Por qué el otro día pusiste eso y te volaron la cabeza? No, el otro día hice otra combinación de preguntas y al final, si te equivocas, o sea, si haces una combinación de preguntas erróneas, te volan la cabeza. Hoy he hecho la combinación buena. Señorita rara, dice Mr. James, los bomberos mariquitas, grandes personajes. Juanja Ramones, ¿dónde están las pibas cachondas? Esperemos que aparezcan pronto, ¿eh? Porque si no, esto se va a descontrolar. Duque, ¿cuándo vas a hacer una quedada para hacer rituales satánicos? Cuando tenga 1 millón de suscriptores. Mi madre le echa siempre leche al polvo al café. Y yo por lo general le prefiero negro y sin azúcar. Pero leche en polvo, eso es un poco raro, ¿no? Aquí se echa leche normal. No leche en polvo, leche de brick. Vale, vamos a hablar con este tío. Me gustaría unirme a la logia. Siempre hay obstáculos en el camino. Primero debes rellenar una solicitud para ser considerado a la iniciación de los misterios. Los miembros de la Orden participan en muchas verdades ocultas. ¿Como por ejemplo? Saben lo que los árboles susurran al viento para hacerle aullar. Conocen lo que el gusano sabe cuando se retuerce en una pierna podrida. Ellos saben lo que tú has olvidado. Cuando encuentres el camino, la verdad te será revelada. Cuando poseas la verdad, sabrás lo que sabía. Y si algo permaneciese olvidado,
entonces nunca valió la pena saberlo. Si mal no recuerdo, cuando estás dentro de la logia te hacen asesinar a una prostituta o algo así, pero no me hagas spoilers, coño. Soy Williams, eso es muy ricolino. ¿Has conseguido? Todavía no. Bueno. Tanto si lo haces con... Bueno, vámonos de aquí y vamos a ver cómo conseguir este pase para la logia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando con el tutorial. Vamos ya por la mitad del tutorial, digo el tutorial de la guía, vamos por la mitad. En fin. Venga, vamos a correos, primero de todo. Oficina de correos. Tenemos que convencer a este hombre para que nos dé el papel para apuntarnos a la logia. Esta señora aún no sabemos quién es, pero por ahora no es relevante, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es... Segundito. Aquí está. Habla con Boyle. Venga. Lo siento, hijo. No hay tiempo para hablar. Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni el infierno apartarán el correo de sus citas. Lo perdí hace meses. Siempre quiero hacerme con otro, pero... Bueno, el botón es muy elegante. Para conseguir otro tengo que rellenar un S-411 para Washington. Pero la verdad es que no me viene bien el trabajo extra. Me encantaría encontrarlo. Vale. La próxima vez que eches una carta, no olvides el código postal. Aquí tenemos el... Tenemos el botón que lo encontramos, creo, en un edificio en llamas. O sea, quemado. Vamos a darle el botón. ¿Mi botón? Pero si lo perdí hace meses. ¿Dónde lo has encontrado? Qué extraño. Lo encontré entre los escombros. En el edificio del periódico. ¿Qué insinúas? ¿Que yo tuve algo que ver con el incendio? Eso es absurdo. Más de un centenar de personas deben haber visitado ese lugar desde el incendio. La frase segunda. ¿Y qué si lo hice? Supongo que yo le estaría agradecido a quien me ayudara a salir de esta situación. ¿Cómo? Pareces un chico capaz. Digamos, hipotéticamente, que hubiese una lata de gasolina en la sala de evidencias de la oficina del sheriff. Una lata de gasolina que pudiera tener algunas huellas incriminatorias en ella. Alguien podría estar muy agradecido por la devolución de la lata. Digamos que lo suficientemente agradecido como para proporcionarle a quien me devolviese la lata una solicitud para la logia. Ay, Steve, te guardarás esto para ti si eres listo. Bueno, vamos ya poco a poco cuadrando un poco la historia del pueblo, ¿verdad? Vamos a la comisaría ahora. Y no por iniciativa propia, sino porque el juego me lo indica así, la guía, mejor dicho. Buenas gente, ¿qué progreso hicieron en esta trambólica aventura? Poco. Hemos hablado con el señor de los misiles y hemos incriminado a este señor de correos de un incendio, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es ir a la comisaría que estaba aquí. Aquí. Vamos a la comisaría. Ahora no está el sheriff, así que le podemos dar la revista porno a este hombre. Vale. Uy, que le pego sin querer. Vamos a darle la revista guarrilla. Aquí está. Oh, por George. Oh, por Jiminy. Esto es de verdad. ¿Puedo quedármela? Oh, gracias. Steve, toma, déjame que te pague por esto. Perdona, chaval. Tengo que ir a mirar la celda para ver si hay toallas limpias. Cajón está abierto. Vamos a llevarnos esto. No tenemos nada más que llevarnos. Una llave. Esto sí, interesante. Y parece ser que no hay nada más. Fantástico. El señor se ha ido a agitarse la trucha.
Lee la nota del inventario, nos dicen aquí, ¿verdad? Esto debe ser la nota del inventario, a ver. ¿Cómo la leo? ¿Cómo coño se leía? Ahí está. No sé qué pone ahí, la verdad. Ni lo sé, ni me importa mucho. Así que vamos a ver. La puerta está cerrada. Vamos a usar... Uy, otra vez el puñetazo. Vamos a usar la llave. Venga, esto no funciona. A ver, tú eres tonto. Otra vez. Al final le voy a pegar a alguien sin querer. Menos mal que no hay nadie en esta sala. A ver, voy a usar la llave aquí. Vale. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos muchas cosas interesantes. Mira, la lata de gasolina. ¿Esto qué es? Zapatillas. Un par de zapatillas ensangrentadas. Las cogemos, nos las quedamos. Y la cámara, pone aquí. Vamos a coger la cámara. Supongo que podemos coger todos los objetos, ¿no? Para llenarnos el inventario de cosas que no necesitamos. Examinar oso. Avión, es la sala de pruebas, como es obvio. Vale. Hola, Steve. ¿Dónde está Loomis? Loomis, maldito seas. No, 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 no. ¿Vas a hacer estos directos todos los sábados? Porque el otro día dijiste que estos directos los harías una vez a la semana. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, hace 4 o 5 días que no hago un directo de Harvester, así que casi casi se cumple. Puta ambulancia de mierda. Reconocer un botón tiene mérito, dice Juanja Ramones. Fardenen, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal, Fardenen? Fan de Duque, ahora a masturbarse. Bien hecho, Graich. Que las pajas nunca falten. Decía que si piensas en dejar el puesto para pajearte o algo así. Dios, cuánto gore. Bueno, muy bien, tenemos que ir al almacén. Al almacén, ¿cuál era el almacén? Estación, estación, parece que el almacén está arriba, ¿verdad? Almacén. Vale. Vámonos, al almacén. Usa la chequera y la nota en la fotocopiadora. La chequera, vale, chequera del sheriff, fotocopiadora. Coño, con los puñetazos. Y... la nota. En nuestro inventario tenemos que meter las fotocopias. Otra vez los puñetazos. Fotocopia de la chequera, fotocopia de la nota. Vale, importante. Dice que lo revisemos por si acaso. Y ya está. Vale. Vámonos a correos ahora. Ya veis que ahora vamos avanzando más rápido. En el primer directo fue todo más de charloteo y un poco de presentar los personajes. Ahora llevamos un poco al grano de push. Vamos a la oficina de correos y le vamos a dar a este hombre la fotocopia de la nota, ¿vale? La fotocopia de la nota. La nota. ¿Qué significa esto? La segunda frase. Es un asunto interesante, pero el hecho de que me preguntes eso demuestra que no sabes nada. No sabes lo que estás haciendo, y yo no te lo voy a decir. Así que ya puedes olvidarte de esto. O mejor aún, vete al sheriff y observa lo que te hace. Vale, tenemos que darle... la chequera. Uy, otra vez con los puñetazos.
La chequera, aquí pone que le demos la chequera original. Pone la chequera a secas. ¿Qué significa esto? Esto es inesperado y extraño. Pero mi suerte ha empeorado desde que Dwayne encontró esa maldita lata de gasolina en el periódico el día después del fuego. Tiene esa estúpida idea de que es mía. Le pago no porque sea culpable, sino porque no quiero que ensucie mi buen nombre en Harvest. Ah, claro. ¿Sabes? Guarda la lata de gasolina en la sala de evidencias, en su oficina. Estaría muy agradecido a quien me consiguiera esa lata. Lo suficientemente agradecido como para proporcionarle una solicitud para la logia. Ah, y Steve, te guardarás esto para ti si eres listo. Ya le damos la lata. Oh, Dios mío, no me lo puedo creer. Después de todo este tiempo. ¿Dónde está mi solicitud, Boy? Aquí, toma. Con mi agradecimiento. ¿Sabes? Esta mañana, cuando hacía mi recorrido, he visto una enorme cantidad de horribles antenas en los tejados. Parece que hay más y más cada día. Me has traído la lata justo a tiempo, jovencito. Puede que la necesite de nuevo. ¿Qué quieres decir? Hay otra razón por la que el Sheriff Dwayne no investiga el incendio del Sentinel. Si quieres añadir algo más al chantaje, échale un vistazo a la emisora de televisión, mientras puedas. Decía que si piensas en dejar el puesto para pajearte, no. Si tuviera 15 años puede, pero con 30... Perro malo, ¿acaso dijo algo respecto a la serpiente? ¿Qué? No sé, ¿a qué te refieres? Buenas, papito, ¿qué tal, Calvios? ¿Llego tarde? No, qué va. Ya mencioné que el actor que hace personaje fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Lo mencionaste, Brian Bleach. Este señor, el que vemos aquí, el protagonista, fue arrestado por pornografía infantil. Supuestamente, según dice Brian Bleach. Iván Flores, ¿qué crees que harías tú en esta situación del prota? ¿Robar un coche? El largarme del pueblo. Bueno, y follarme a la novia. Esto no sé en qué orden, pero así lo haría. Vale, tenemos la nota de la solicitud de la logia, ¿verdad? Aquí está. No, ¿dónde está? No, solicitud para la logia. Vamos a leerla. Coño. Maldita sea, dice. Bueno, tenemos la solicitud de la logia. Tampoco es que nos diga nada, porque ni se lee ni se deja leer. Pero la tenemos, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. ¿Vale? Tenemos que ir al restaurante. Fantástico, maravilloso. Vale, aquí hay un... Está bien la guía, porque la guía también te dice qué tienes que hacer para que te maten, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer que nos maten otra vez, ¿vale? Vamos al restaurante, la guardamos y la liamos parda. Restaurante estaba aquí abajo, me parece. Restaurante, planta de carne, emisora de televisión, el restaurante. No, aquí está, restaurante. Vale, vamos a guardarla porque ahora vamos a morir. Aquí está el sheriff otra vez, guardamos partida. Guardamos partida en 44. Fantástico. Y ahora dice: si quieres ver cómo la palmamos otra vez, usa la fotocopia de la nota en el sheriff. Y dice, decir siempre la segunda frase. Venga, uy, el puñetazo. La fotocopia de la nota. Vamos a dársela al sheriff, ¿vale? ¿Dónde conseguiste eso, Steve? Supongo que no. Por supuesto, podría matarte ahora mismo. Pero no lo hará. Porque tengo los cheques originales que demuestran que Boy quemó el periódico y que usted ha estado chantajeándole para mantenerlo en secreto. Los he escondido. Si algo me ocurre, puede que aparezcan muy pronto. Oh, de acuerdo. Me has cogido, chico. Te diré lo que haremos. Te pagaré $1,000 por los originales y te daré una tarjeta de lujo personalizada del Sheriff Dwayne de queda libre de la cárcel. Eso significa que si te pillo haciendo algo, miraré para otro lado una vez. Ese es el trato. ¿Qué te parece? Deberías haber sido más razonable, Steve.
Entonces quizá podría haber confiado en que mantendrías la boca cerrada. Tal y como están las cosas... Bueno, supongo que me arriesgaré. ¡Que alguien me ayude! ¿Qué demonios queréis de mí? Demasiado tarde, chico. ¿Verdad, oficial? De hecho lo es, Sheriff. Las respuestas solo pueden encontrarse en la logia. Y hay que estar vivo para buscarlas. Delicioso, delicioso. Vamos a cargar y vamos a hacerlo bien esta vez. 44, aquí está. Como la cague y en vez de cargar guarde encima de... Bueno, la lío bien. Cambios la chupa, fantástico. Sería hermoso una aventura gráfica con Duque de protagonista. Ya hay una aventura gráfica con Duque de protagonista. Se llama Apología del Tiempo. En el restaurante está la MILF todopotente. Vale, vamos a hablar con el sheriff. Hola, Steve. ¿Has venido a comer? No, solo estoy echando un vistazo por aquí. Aunque no estoy muy seguro de lo que significa aquí. Oh, me olvidé de que estabas jugando a eso de la amnesia. Bueno, chico, esto es el restaurante DNA. ¿No es así, Edna? No hagas caso al sheriff Dwayne. Este es el restaurante Edna. Pero desde que se quemó la E del rótulo, se han estado burlando. Vaya, no seas así, Edna. Es un lugar estupendo para comer. Y eso es bueno, porque es el único sitio donde se puede comer en Harvest. Creo que presenciaste como la señorita Wally dispensaba un poco de disciplina en el colegio. Y ahora ella piensa que puedes sentirte un poco molesto por ello. Vale. Tienes que olvidarte de ello, chico. Yo no me meto en la disciplina del colegio. Se lo dejo a los profesionales. Y eso es lo que tú deberías hacer. Demonios, no hay ningún psiquiatra por aquí que no estaría de acuerdo en la influencia tranquilizadora que puede tener un golpe en la cabeza. No puedes discutir con la ciencia, Steve. Es más grande que todos nosotros. Pásate por aquí cuando quieras, Steve. Vale, hay que hacer otra vez lo que ha hecho que nos matara, ¿vale? Otra vez con el puño. La... ahí está. Fotocopia de la nota. 2-1. ¿Dónde conseguiste eso, Steve? Vale. Supongo que no. Por supuesto. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar esto, que ya hemos visto. Eso también. Vale, entonces aceptamos el soborno. De acuerdo. Trae los originales y cerraremos el trato. Nota original. En efecto. Y usted dijo algo sobre $1,000 y una tarjeta de queda libre de la cárcel. Sí, pero ¿puedes darme una buena razón para no matarte ahora mismo y recuperarnos? Sí, lo has hecho bien, Steve. Supongo que la mejor jugada es pagar y arriesgarme. Aquí tienes el dinero. Y la próxima vez que te pille por algo... te debo una, sin rencores. Solicitud para la logia. Tarjeta queda libre de la cárcel, ¿no? Parece el Monopoly esto, fantástico. Autógrafo de Range Rider, pulsación, vale, fantástico. Una cosa muy, muy lógica, este juego es muy lógico sobre todo. Duque, ¿has conocido ya al padre de la novia de Steve? Sí, hombre, por supuesto. Al señor que le gusta la carne, está, está. Y he conocido también a la novia. Duque, ¿me da su bendición para casarme con Fardenen? Te ofrecemos como diezmo a nuestra hija virgen. Te doy la bendición, no te preocupes.
Dejará de ser virgen enseguida. Mascachabas a Bisbal, buenas tardes, Babu al fin Harvester. Al final consiguió llamarme la atención solo por saber qué va a pasar. Pues la cosa está interesante, pero supongo que, yo te digo, spoiler, vas a acabarte el juego, nos vamos a acabar el juego y no vamos a tener ni puta idea de qué coño ha pasado ni de qué ha ido el juego. Pero bueno, tiempo al tiempo, ya te lo digo yo, que esto va a ser así. Bueno, fantástico, hemos ya pasado una parte del juego. Vale, llevamos bastante rápido, ¿vale? En la primera etapa del juego, en el primer directo que hicimos, era muy lento porque teníamos que hablar con todos los personajes y básicamente era aprendernos dónde hay a cada personaje en el pueblo. Ahora ya vamos pasando páginas de la guía, así, pim pam, pim pam. Vale, vámonos, vamos a la logia. Vamos a la logia. Y ya digo que vamos ya corriendo, como aquel que dice, corriendo para pasarnos el juego. Yo no sé si en este directo nos lo pasaremos o aún faltará otro directo, ¿eh? Porque ahora vamos muy rápido pasando páginas de la guía. Vale. Hostia puta, tío. Al final le voy a dar a alguien. Tenemos el bolígrafo que cogimos al principio del juego y tenemos que ir a la solicitud para la logia. Y ahora le voy a dar la solicitud al señor este. Veo que te las has arreglado para conseguir una solicitud. Eso demuestra que tiene recursos, una característica deseable en un posible miembro. Necesitas descansar. Vuelve después del miércoles para conocer tu próxima misión. El señor este siempre se levanta repeinado, míralo. Me encantaría ser la virgen la cual sea ofrecida como sacrificio humano, pero solo si antes me podéis dejar de hacer. Me podéis dejar hacer un candado chino. Totalmente dispuesto, Tienes mi solicitud aprobada. Bueno, vamos a avanzar con esta guía intemporal. Esta, por ejemplo, no sé, es que es muy raro esto. Porque en esta página de la guía solo hay tres líneas. Vale, nada. Venga, martes, día 2, mañana. Vale. Podríamos pegarle un puñetazo al niño, ¿no? Vamos a mirar, vamos a hacerlo ya. Hay un niño en la puerta que nos pide el periódico cada mañana y vuelve a estar aquí el niño. Así que lo que vamos a hacer es guardar partida y vamos a pegarle un puñetazo al niño. Porque alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, que le podíamos pegar un puñetazo al niño. Le vamos a decirlo de fuck a la madre, ¿vale? Vamos a decirlo de fuck. Vamos a hacer un par de pruebas, ¿no? Hola, Cari. Esto es un... Deja de hablar sin sentido, cariño. Pues no. No funciona. No olvides sacar los periódicos. Sí. Vamos afuera y le vamos a pegar un puñetazo al niño. Que también era otro easter egg o no sé qué pasaba. Me he quedado de plástico, ¿eh? Me he quedado acojonado, tú.
¿Hasta qué hora vas a jugar? No tengo ni la más remota idea. Hasta que acabe hasta los huevos del juego. ¿Estás muerto o qué? Dice Krajich. Yo no. Ah, fuck en puntos. O sea, ya he puesto fuck, pero en puntos, supongo fuck. No, en puntos es para que no salte la censura, ¿no? Hola, cariño. O sea, si lo pongo como vosotros decís, nada. Nah, es que no. Así no. No funciona, no funciona la versión esta. No olvides si vais encontráis este dex o cosas así, me lo decís y lo voy probando. Pensé que la fantasía muy erótica se trataban en el canal de Luis Tao. Aquí también. Sublime, funciona solo la versión inglesa, lo de fuck, ¿no? Depende, los niños tienen armas. ¿Y si pruebas con follar, Duque? No creo que sea follar. No, no creo, ¿eh? Vamos a probar. ¡Coño! Niño, vete para allí. A ver, vete para... ¡Coño, tu puta madre! El niño este. Ahí, ahí. Vamos a poner follar. Hola, cariño. Coño, a ver. Deja de hablar sin sentido. Nada, no funciona. No. Nada. El niño de los periódicos lleva una pistola. Estupendo, esto es Estados Unidos. Blind Bleach. Eso no te lo esperabas, o sí, para nada. Pensaba que mataríamos al niño. Vale, cogemos el periódico al lado de la puerta, como siempre, y vamos a dárselo a Jimmy. Cada mañana hay que hacer lo mismo, ¿verdad? En este juego, por norma general, en el mundo real, el niño te trae el periódico a casa, pero aquí se lo tienes que dar tú a él. Muy trambólico todo. Toma, niño, periódico. Mira, ¿has visto qué fácil es? Las cosas van mucho mejor entre nosotros cuando te acuerdas del periódico por las mañanas. Y hagamos que sigan yendo así. ¡Ey! ¿Encontraste unas zapatillas de deporte? Sí, la que está ahí, llevaban sangre. ¡Wow! ¡Genial! Quizá podamos hacer un trato. ¿Qué podrías darme? ¿Sabes quiénes son la señorita Wally y el director del colegio Herril? Bueno, pues he descubierto que hacen cochinadas en el armario de la limpieza. Te puedo decir cuándo se reúnen y darte unas llaves que te permitirán pillarles con las manos en la masa. ¿Qué me dices? ¡Genial! Aquí están las llaves del armario de la limpieza del Jane Memorial. Ahí es donde se reúnen todos los días sobre las 3:45, tan pronto como todo el mundo se ha ido a sus casas. Alguna vez me he escondido allí antes de que llegaran y... ¡Chaval! He visto cosas muy sucias. Tómalas. Has hecho un buen cambio. ¡Hasta luego, cocodrilo! Este niño está muy mal. Este niño está muy mal de la cabeza. Bueno, normal, me ha pegado unos tiros. Vale, vamos al colegio a pillarlo sin flagrante ahí en sus sucias maniobras fecales. Vale, vamos al colegio. Peluquería, almacén general. El colegio no me acuerdo dónde estaba. Casa de Johnson. Edificio. Nada, el colegio está... Colegio, vamos a pillar a esta gente. A ver. La madre de la limpieza, ¿dónde está, tío? Claro, la media limpieza. Están llenos. Llenos, nada. ¿Cuál debe ser el armario de la limpieza? Arma de incendios. No sé, a ver. Vamos a utilizar... Uy, va. Vamos a utilizar la llave en cualquier armario, a ver si reacciona. La llave de... Esta, aquí está. Esto no funciona. ¡Maldita sea! Esto no funciona. ¡Maldita sea! No sé. Bueno, igual está dentro de una clase. Aquí no puedo entrar, aquí tampoco puedo entrar, ahí tampoco puedo entrar. ¿Dónde coño está el armario de la limpieza, tú? Aquí, vale, el armario de la limpieza es una puerta, no es un armario, vale. Ahí me he confundido. Vale, entiendo que tenemos que usar la cámara y la llave. Usa la llave.
y la cámara. ¿Qué significa eso? Yo iba a hacerles la misma pregunta. Fornicando en el armario de la limpieza del colegio, ¿qué pensará la gente? ¿Nos estás chantajeando, pequeña mierda? Tranquilícese, señor Jerry. Steven nunca haría eso. Es un oso sonriente. Pero deberíamos darle una prueba de nuestro aprecio por su silencio. Toma, Steven. Toma este bate de béisbol. Lo encontrarás muy útil. Buen chico. Llévate el bate y nosotros nos quedaremos la foto. ¿Cómo mantendré ahora a los chicos a raya? Tengo uno de sobra que puedo traer mañana, a no ser que esta vez prefieras una sierra eléctrica. Hablaré con la señora Phelps. Yo pensaba que los niños de los periódicos de Estados Unidos tenían un M4A1. Este juego está inspirado en la Guerra Fría, así que... A saber ahora. Nare Hop, buena tarde, papito. Estoy animando un sketch, así que tengo un Radio Pocket. Un placer, Nare. Más cachapas. Es que te entran ganas de matarlo cuando abre la boca. ¿Hablas del protagonista o de cualquier personaje del juego? Jimmy James, dice Mr. James. Fantástico. ¿Este niño no tiene cejas? ¿El niño hablas del protagonista o del de los diarios que nos ha intentado matar con la pistola? Joder, el niño está en la mierda, normal. Hoy con el internet se te crían solos. Sexo octogenario, lo que esperaba ver. Ahora le invitan a un trío. Espero que no. Juanja Ramones, yo le daba a la vieja. No esperaba menos. Más cachapas. Y te da un bate de béisbol, tócate los huevos. Hombre, el juego no tiene ningún sentido. Así que... Bueno, pues nada. Vámonos de aquí. Tenemos que ir hacia correos ahora. A ver si puedo salir de esta zona, porque también... Aquí. Vámonos hacia correos. Oficina de correos. Vale, ojo con esto. Ojo con esto, ¿vale? Tenemos un bote de lubricante. Y tenemos tampones también, poca broma. Vamos a utilizar el lubricante con la llave de la alcantarilla. Y vamos a cogerla ahora. Nos quedamos con la llave de la alcantarilla, ¿vale? Fantástico, ¿eh? Esto ya va sobre ruedas. Ahora tenemos que ir al cementerio. Anochece en Harvest. Fantástico. Gracias. Gracias por la información, amigo. Ha llegado la noche y es el mejor momento para acercarse al cementerio. Vamos al cementerio. ¿Qué está haciendo aquí a estas horas, señor Potsdam? Ese de la carne, ¿eh? Estoy enterrando a nuestra gata. Murió y la estoy enterrando. Lárgate y métete en tus asuntos. ¿Y dónde está la gata? Yo la dejé en casa. Ahora déjame solo. Cogemos cerillas. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a la casa de los Johnson. A saber qué está enterrando ese hombre. ¿Estará enterrando a nuestra novia? ¿A su mujer?
Casa de los Johnson. Vale, casa de los Johnson en principio es casa de nuestra novia, ¿no? Es decir, la casa del tío ese que hemos visto en el cementerio. Vamos a usar la llave de alcantarilla. El juego se está poniendo interesante con la broma, ¿eh? Empieza bastante duro, pero... el juego se está poniendo interesante. Un pequeño pasadizo conduce a las cloacas. Muro corroído, vale. Tenemos un palo, se supone. Bate béisbol, ¿no? La guía está bastante mal, porque... Esto no funciona. Porque te pone que uses un palo, tengo un palo yo. Bate béisbol, bolígrafo. La pala será, ¿no? Entonces entiendo yo. Vale. Madre mía, qué despropósito. No hay quien entienda lo que estamos haciendo. Estamos en la casa de los Johnson, en principio. Esto es el sótano de la casa de los Johnson, donde vamos a entrar ahora. Y ahora vamos a subir al garaje. Aquí está depósito de aceite. Bueno, vamos a ver. Llegamos al garaje. Coger orca y carrito. Orca y carrito. ¿Qué miras tú para qué quieres estas mierdas? Vamos al banco de herramientas. El señor Johnson tiene numerosos objetos en su banco de trabajo. Vale. Destornillador de estrella, nos lo quedamos. Y ahora tenemos que usar el destornillador en su coche. A ver si puedo salir de aquí. Me gustaría. No. Ah, bueno, está aquí. No había visto lo del cartel de salir. ¿Este juego se considera de culto? Sí. Soy William Torres. ¿Qué acaba de pasar? Mi viejo me llamó y me perdí 3 minutos. ¿Qué pasó en esos 3 minutos? Fuimos al cementerio, encontramos al dueño de esta casa cavando una tumba, diciendo que estaba enterrando al gato. Nos hemos metido en su casa a través de las cloacas, de las alcantarillas, atravesando una pared. Y estamos en su garaje. Esta es la casa de nuestro suegro, supuestamente. Tenemos que utilizar el destornillador de estrella. No, esto no es. Esto no funciona. Ya, porque esto no es. En el coche. Venga. Hecho. Las animaciones a veces van un poco mal, ¿eh? ¿Qué hemos cogido? Ya del armario de la limpieza, no. ¿Qué hemos cogido haciendo esto? No sé, algo hemos tocado, pero no sé exactamente el qué. Bueno, se supone que lo hemos hecho bien. Usar el destornillador de estrella. Igual le hemos rayado el coche, a saber, no sé exactamente qué coño le hemos hecho. Ahora pone que salgamos por debajo del coche y nos vayamos de aquí. No entiendo la lógica del juego, ¿eh? No entiendo la lógica, porque qué coño tenemos que hacer eso con el coche y subir las escaleras. Bueno, viendo la aleatoriedad del todo, ¿es posible pasarse esto sin guía? No, es imposible. Lo dice el propio creador del juego. Tenemos que ir a la logia. Es que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, pero ningún sentido. Tenemos que ir a la logia. Así que has completado tu primera tarea. Ahora que has rayado el tacker, puedes proceder con la segunda tarea. Robarás un trozo de tela de los bomberos y me lo traerás. Muy bien. Utiliza lo que sea necesario. Pero tráeme la tela aquí y te daré la tercera tarea. Tercer día. Ya veis que ahora vamos... vamos non-stop, ¿eh? Vamos avanzando muy rápido en el juego.
Soy William, dice, gracias. Fan de Duque. Duque, si no recuerdo mal, la logia te va dando misiones para cometer pequeños delitos. Ahora vas a rayar el coche de ese vecino, no el de la casa del suegro. Ah, no es la casa del suegro, vale. Vale, o sea, ahora ya he entendido un poco la lógica. Duque, creo que la guía confunde más la historia. Yo esta parte jugaba sin guía, pero luego la parte de más acción tuve que usar la guía. Esa escena va a pasar cada vez que vas a hacer una misión. No, esta escena pasa cuando pasa un día. Supongo que el juego son 4 o 5 días y vamos por el tercer día. Podemos saltar la escena, tranquilamente. Ya está. Total, es la escena misma de siempre. Supongo que hay que hacerlo de siempre, coger el diario y dárselo al niño. No es que la guía confunda el avance del juego. Soy yo que confundo el avance del juego dando hipótesis que no vienen al caso. Bueno, aquí nos pone que salgamos directamente, sin más, pero con el periódico y se lo demos al niño de los cojones pesado. Vale. Bueno, niño, toma el periódico. Mira, ¿has visto qué fácil es? Las cosas van mucho mejor entre nosotros. Vamos a casa de Johnson, a quien le rayamos el coche ayer. Ajá, aquí está el Johnson, ¿eh? Que no es nuestro suegro, como bien decía Fan de Duque. Algún podrido hijo puta ha rayado mi coche. Sí, lo hemos rayado ahí. Mi Tucker, mi chiquitín, mi querido y pobre encanto, mi compañero. Si encuentro a los que lo hicieron, les mato. Le dije a ese estúpido sheriff que aumentara las patrullas, pero ¿qué le importa? A nadie le importa un gordo torpe. Bueno, yo haré que les importe. Haré que les importe. ¿Has oído que Karin ha desaparecido? Eso demuestra lo que puede ocurrir cuando no hay un hombre a cargo de la casa. Hacen falta dos, un hombre y una mujer para educar bien a un niño. Así lo dice en la Biblia. Pero intenta convencer a Edna de eso. Oh, no. Y ahora lo ha perdido todo. Puede ser un buen momento para acercarse mientras se siente vulnerable. Han secuestrado a la niña. ¿Os acordáis en la cafetería, en el bar, que hay una niña jugando en el suelo, que es la hija de la MILF? De la MILF que hay en el bar, en el restaurante. Parece que la niña ha desaparecido. Hasta luego. Vale, vamos avanzando poco a poco. Vamos a hablar con Edna, a ver qué ha pasado con lo de la niña. Vamos al restaurante. Coño, ahí. Este juego es de mi año, qué orgullo, dice Juanja Ramones. Dale, Hop, ¿alguien podría hacerme un pequeño resumen de lo que trata este juego en sí? Ya vi este directo empezado. Acabas de hacer la pregunta más complicada que podrías hacer. Duque, ¿por qué tienes tantos haters nuevos en Discord? No lo sé, porque apenas... solo entro en Discord a poner que he empezado un directo, ¿no? Ya hace mucho tiempo que no leo ningún comentario. Guarda la partida, dice, soy William Torres. Gracias. Es que, Nare, me has hecho una pregunta prácticamente imposible, porque ni yo soy capaz de responderte. El juego va de que tú te despiertas una mañana y tienes amnesia. Y no reconoces a nadie que tienes a tu alrededor, ni el pueblo donde estás, ni siquiera a tu novia, ¿no? Y dedicas a investigar por el pueblo a ver qué cojones ha pasado. El juego, desde su propio creador, dijo que no tiene ningún sentido el juego, que no le busquemos lógica ni explicación porque no tiene sentido. Es un juego como... para sentar mal, es un juego desagradable sin más, en principio, según dijo su propio creador, Blight dice, le dice a Nare Hop, el juego trata de un vato que perdiera memoria y despierta en un pueblo de puros locos, y esto es todo el resumen, sí, algo así. ¿Y cuál es su cometido? Pregunta Nare, y Blight le responde a Nare, pues si tienes varios finales, así que podría decir que no morir. Soy Williams dice que lo cometido es entrar en una logia. Yo creo que es más bien lo que dice Soy Williams en principio. No morir y entrar en una logia. Vamos a hablar con la chica esta.
Han secuestrado a la niña, ¿no? La niña ya no está. La señora, pues no se ve ahí muy taciturna, indecorosa, se la ve tranquilamente como siempre. No puedo parar y ponerme a charlar, Steve. Ahora que Karin no está, si paro, creo que perderé la cabeza. Tengo que mantenerme ocupada, ocupada. Perdóname. Acabo de oír que han dañado el tucker del señor Johnson. Y cambio de... así. ¿Sabes? Aunque no me gusta pensar mal de la gente o alegrarme de las desgracias ajenas, quiero pensar que es un castigo por todas las veces que ese desagradable hombre me ha molestado. Madre mía con la madre, ¿eh? Pierde a la niña y se queda ahí fregando y hablando de que a otro señor le han rayado el coche. Fantástico. Bueno, pues poco más. Vamos a la estación de policía a hablar con el sheriff. Chico, por la forma en que me molestas, uno pensaría que te sientes culpable por algo. ¿Es así? Me han informado de que alguien le ha estropeado el tucker a Johnson. Con lo pesado que es Johnson con ese viejo coche, supongo que se veía venir. Me imagino que habrá sido algún crío gastándole una broma. Supongo que habrás oído las noticias sobre la desaparición de Karin, la hija de Edna. Por cierto, en la noche anterior hemos visto a nuestro suegro enterrando a alguien en el cementerio, ¿eh? Y ahora la Karin ha desaparecido. ¿Tendrá relación esto? Yo no pensaría mucho en ello, si fuera tú. Se trata de un crimen serio, y no es el momento de que los civiles metan las narices para jugar a polis y cacos. Steve, le daría este consejo a mi propio hijo, si tuviera uno. Déjalo estar. No es el tipo de asunto en el que te debas involucrar. Demuestra que tienes coraje, chico. Golpea las espuelas. Únete a la logia. Únete a la logia, Steve. Y deja a Karin a los profesionales. Yo la historia la entendí, pero no quiero saltar spoilers. Espero que cuando me vas el juego estés fan de Duque para que nos expliques qué coño ha pasado, de qué va el juego y lo que entendiste. Porque estoy seguro que yo no voy a entender nada. Brian Bleach, nada tiene sentido. Al final explica un poco qué es este universo absurdo en el que habita el prota, pero sigue careciendo de lógica. Iván Flores, fui a comer, ¿qué me perdí? Muchas cosas, Iván Flores, ya te vale. Blight, le pregunta fan de Duque, ¿cómo es posible que entiendas esto? Juanja Ramones, una mujer como a mí me gusta. Fantástico. Fan de Duque dice, es que esta confusión y locura del pueblo es parte de la historia. Una pregunta a Duque, ¿ya incendió el periódico? No me jodas, no me hagas spoilers, coño. Pásate por aquí cuando quieras, Steve. Vale, vamos a la casa de... misterioso, vamos a la casa de Postam, ¿no? El Postam, aquí está, coño. Aquí está, esta sí que es la casa de nuestro suegro. Vamos a hablar con el señor Postam. Y aquí es donde vive nuestra novia. ¿Le saludaste a tu padre de mi parte? Es muy importante. Dile que espero que se mejore pronto. Y no olvides recordarle su promesa con respecto a la carne. No me vendría mal una buena noticia. Acabo de recibir la confirmación. La orden ha rechazado mi última petición. Parece que después de todo la boda será en el lugar de Moynihan. Bueno. ¿Qué hay de nuevo, Steve? Karin era un encanto. ¿Cómo le ha podido hacer a alguien algo tan horrible? ¿Cree que alguien se la ha llevado? ¿Creo? No, verás. Fue un secuestro. ¿No lo has oído? El sheriff tiene una nota de rescate.
Parece que alguien se quiere meter en la despensa de Edna. Qué pena que un encanto como ella tenga que sufrir. Esa fue una noche terrible. Se saturó nuestro cuarto de baño de arriba. Fitzwell vino y lo arregló. Ay, todavía me duele la espalda de ayudarle a transportar el material arriba. ¿Alguien ha rayado el coche de Johnson? ¿Te lo imaginas? Pisaría una trampa para osos y se arrancaría la pierna antes que aguantar que rayen su Tucker. En mi opinión, está bien empleado a ese rico bastardo. Soy William dice, pero si tiene relación no puede de ser tan tonto tu suegro de no haber aprovechado mientras la niña estaba calentita. Se la habrá comido, coño, no sé, ahora no sé, yo creo que ha sido este, o sea, ¿quién va a ser si no? Yo en su lugar le quito el arma al poli y los mato a todos, dice Iván. Ay, perdón, Duque, es que no vi tu anterior directo. Duque, ¿has visto el baño de la casa del señor Postam? No. No lo he visto, tengo que ir a verlo. Es que no sé por dónde va, dice fan de Duque. Que no le spoilees, güey. No, no lo he visto el baño de... Este sí, este es el baño de la... En fin. Vamos a hablar con la jovencilla, ¿verdad? Con nuestra novia. Mira. Steve, me encanta que hayas vuelto. ¿Qué has estado haciendo? Visité la logia y hablé con el oficial. Él sabe que aquí hay algo raro. Me dijo que si quería averiguar lo que era, que debía unirme a la logia. He decidido unirme a la logia, Stephanie. Creo que las respuestas a todas nuestras preguntas están dentro. ¿Ese lugar es tan siniestro? Puede que estés cayendo justo en sus manos. ¿Lo has pensado? ¿No te parece que estás siendo empujado a la logia? Esa es una de las cosas que espero averiguar. Espero que al averiguarlas no resultes muerto. Mi falsa madre te mantiene al día de todos los cotilleos. No como si de verdad quisiera hablar conmigo, más bien como si quisiera darme información. Por ejemplo, me dijo que estropearon el Tucker del señor Johnson. Esa es otra cosa extraña. Todos los coches que he visto pasar son Tuckers. Solo se hicieron 31. ¿Qué es lo que pasa? Siempre he querido un Tucker. Curioso que Harvest esté lleno de ellos. ¿Tienes idea de quién le rayó el coche? Johnson estaba realmente enfadado por lo que he oído. He oído decir que se ha perdido una niña pequeña. Es cierto. Su nombre es Karin. Es la hija de Edna Fitzgerald. ¿Cómo te has enterado? Oí a mis falsos padres hablar de ello abajo. ¿Cuándo ocurrió? El martes por la noche. Dios, esa fue una mala noche para todo el mundo. El martes, el inodoro de arriba se saturó. Y por si no fuera lo bastante malo, el señor Potsdam se puso lívido. Casi irracional. Como si el inodoro se lo hubiese hecho como algo personal. A través del muro, oí que le preguntaba a un tal señor Swell si el inodoro estaría arreglado para la noche. Y cuando Swell dijo que le llevaría la mayor parte de la noche a arreglarlo, papá perdió totalmente el control. Swell dijo que se quedaría toda la noche y que lo arreglaría, pero eso no pareció servir de mucho. Potsdam salió dando un portazo y no volvió hasta la mañana siguiente. A ver si ha metido la niña por el váter, la ha cortado a trozos, se la ha comido y ha tirado los huesos por el váter. Vuelve a verme pronto, ¿vale? Mejor no digo nada, prefiero que Duque lo disfrute. Gracias, fan de Duque. Bly, por lo menos estoy seguro de que mayo a la mujer abeja ya. ¿Qué? Sí, el cuadro del baño de... Lo vi, y la, se ve la tía está cambiándose de ropa. Se vio en el anterior directo. ¿Lo puedes mirar ya lo del cuadro? Es que ya no me acuerdo en qué momento es al principio. Lo hicimos en el anterior directo, que mirábamos por el cuadro del cuarto de baño y veíamos a la chavala cambiarse de ropa, con ropa interior, con el cuadro este. ¿Ves que está...? Uy. Coño, otra vez, tío.
No voy a tocar nada. Se le va la olla un poco al juego. Fantástico. ¿Has jugado a Pathologic? No. Ni me suena, pero si está en inglés lo tengo muy crudo. Blight dice que no vio el anterior directo y no sabe lo que pasó. Pensad que estoy jugando con una guía, así que todo lo que tenga que pasar, pasará. No creo que me hagáis spoiler. Cabronas, que estos son unos cabrones. Vamos al cementerio. Ahora. ¡Cementerio! Vale. Vamos a mirar, a ver si podemos mirar la tumba esa, ¿no? Lo que enterró el tío ese. Examinar mesa de picnic. Usar mesa de picnic. Ajá, hijo de puta, puse la mesa de picnic encima de la tumba. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Esto es interesante, esto es emocionante incluso. A ver qué coño hay en la tumba. ¡Hostia! La niña está viva. Esto no tiene sentido, joder. Gracias a Dios que te encuentro. ¿Estás bien, cariño? Quiero ir a casa. ¿Puede llevarme a la tienda de mamá o a la policía? ¿Puedes decirme quién te ha hecho esto? El señor Bosdan me dijo que le haría daño a mamá si lo decía. No hará nada. Te lo prometo. Dime qué pasó. Me hizo jugar a las casas. Luego cavó un agujero. Por favor, quiero irme a casa, por favor. ¿Puedes decirme tu dirección, cariño? No la sé. Llévame al restaurante o a la policía, por favor. Mamá me dijo que fuese a la policía si me perdía y estoy perdida. Esto es una puta locura. Pero una puta locura. Vale, vamos a decírselo a la madre. Karin se fuga delante de ti. Bueno, fantástico. Estoy patidifuso. Madre mía, este juego, ¿eh? Poco a poco se está convirtiendo en una de las mejores aventuras gráficas que he jugado nunca. Mira que te digo. Dios mío. Karin. Gracias a Dios. La encontré en el cementerio. Estaba enterrada viva. Y dice que el señor Bosdan fue el responsable. Gracias, Steve. Gracias de parte de las dos. Toma, aquí está el dinero de la recompensa. Tómalo y vete. Tengo que estar a solas con mi pequeño. Vamos a casa de Potsdam. A ver qué tiene que decirnos este cabrón, ¿verdad? Aunque yo no me enfrentaría a los personajes en la vida real, porque el niño me ha intentado matar a tiros. Pues imagínate este. ¡Sí, es mi yerno favorito! ¿Qué te trae de nuevo por aquí? Sí, ya sé lo que dijo esa pequeña zorra loca. Pero no es verdad. Estuve en casa esa noche. La señora Bosdan lo confirmará. ¿No es así, señora Bosdan? Es cierto, señor Bosdan. Olvida el cocido, madre. El cocido no es para los traidores. Para los acusadores. No compartiré mi carne con él. ¡Mi carne! ¡Mi carne! Porque es la verdad. Y creo que será mejor que te vayas, jovencito. Antes de que llame a tu madre y le hable de ti. Este juego me quita la inspiración, me quita las cosas que decir. No, no sé qué decir, estoy patidifuso. Porque el directo está como atrasado, no sé a qué te refieres.
¿Podríamos decir que esto es un Silent Hill chafa? No sé qué significa, pero seguramente podríamos decirlo. Este sitio es peor que Silent Hill, ¿eh? No por nada. ¿Tienes claro que Duke también está en YouTube, eh? Sí. Subo vídeos a YouTube, ¿eh? Subo... A ver, subo los vídeos que subo aquí, luego los resubo a YouTube. Además, hoy a las 7 de la tarde, hora española, que igual ya es, no sé qué hora es. No, de aquí 20 minutos en mi canal de YouTube voy a he subido... Hice un corto de terror. Bocato de cardinales. A las 7... Os vais a cagar todos. Si lo veis, claro. ¿Has escuchado un ruido raro de fondo? Mira, aquí tenemos al mariquito este chupapijas. Vale, vamos a mirar, ¿qué más? Un arma de incendios protegida con cristal. A tomar por culo. Vámonos. Vamos a los bomberos ahora. Apoyé sobre un lado del fondo del garaje y una hacha de bomberos. Lo cojo. Me quedo con la hacha de bomberos. Y la escalera. ¿Dónde coño se la guarda? Parece el Simon de Souser, ¿no? Una aventura gráfica también maravillosa. Sobre todo las dos primeras partes. Qué grande que era Simon de Souser. Algún día iré subiendo todas las putas aventuras gráficas estas. Bueno, aquí tenemos que hacer algo ya un poquito más trambólico, más complicado. A ver si soy capaz de aclararme, porque la guía tampoco te lo indica muy bien. Tenemos que ir a nuestra casa ahora mismo. Y aquí tenemos que usar un montón de objetos ahora. Que ya me dirás tú cómo se le ocurre a un jugador que no siga una guía hacer todo esto, ¿eh? Vale, hay que usar. Ojo, porque esto yo no le encuentro mucho sentido. El carrito en el armario. Esto controla el sistema de alarmas. Has apagado el sistema de alarmas. Vamos afuera. Aquí hay una aquí está donde estará el padre, ¿no? Que hay una habitación donde está encerrado el padre y no nos dejan entrar. Hemos apagado la alarma, así que ahora con el destornillador podemos entrar en la habitación. Hostia puta, tío. ¿Qué cojones es esto? Juguetes sexuales. ¿Pero qué es esto, tío? Steve, eres tú. Has venido a ver a tu pobre y viejo padre. ¿Eres mi padre? De verdad. No me acuerdo de ti. Por favor. No estoy para bromas. Hablo en serio. ¿Por qué nadie me cree? Bueno, siempre has sido un bromista, Steve. Pero no me hagas reír ahora. Recuerda los puntos. Dios mío, ¿qué te ha hecho? Ya no saben que estás aquí, ¿verdad? ¿Verdad? No, tuve que colarme. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sé que es un misterio para ti. Las cosas sagradas que los hombres y las mujeres hacen detrás de las puertas cerradas. Quizá deberíamos tener esa conversación especial entre padre e hijo. Especialmente ahora que te vas a casar. Entonces, escucha. No, no puedo hablar muy alto por la traqueotomía. Cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, van a una habitación a solas y cierran la puerta y echan por lo menos tres cerrojos y colocan una silla bajo un picaporte para que nadie pueda entrar o salir.
Luego se quitan la ropa y sacan una gran variedad de escalpelos. Algunos curvos, otros cortos, todos ellos afilados. Y luego el hombre se monta sobre la mujer y entonces ellos... Con el alambre de espino ellos... Está bien, no te agotes. Tienes que descansar. Sí, descansar. Pero, ¿por qué has venido? Debías tener alguna razón para arriesgarte. Necesito algo de carne y Pat no me la da sin tu permiso por escrito. El bueno y fiel Pat. Aquí tienes, hijo. Aquí está mi firma. Llévasela y no tendrás ningún problema. Ahora vete, hijo mío. Rápido, antes de que ella vuelva. No es momento de hablar sin sentido. ¡Sal de aquí ahora! What the fuck, dice Blade Legion. Lo pensamos todos. Ahora van a sacar un remaster de Full Throttle. Sí, la verdad es que cuando lo vi, es que es mi aventura gráfica favorita. Qué gran aventura gráfica, desconocida por mucha gente, ¿eh? Una de las mejores aventuras gráficas que tiene LucasArts. ¿Tú qué cuántos mataste ya? Si sabes que puedes matar a casi todo a ti. No, no lo sabía y no he matado a nadie. Lo que faltaba, decían más cachapas. Es el padre que todos niños debería tener, dice Juanja. El juego debería llamarse Siempre ha sido un bromista, Steve. A ver si me acuerdo y lo pongo como nombre del vídeo cuando lo suba a YouTube. La madre le gusta lo masoca. No, la madre le gusta lo... Es que no tiene palabra esto, ¿no? Más allá de masoca, ¿qué coño hay? Mira esas pompas, papá, fantástico. Un hombre al que le han hecho una traqueotomía no habla así. Habla como si se tirase eructos, lo sé. Pero también me hubiera molado más, ¿eh? Me he hecho una traqueotomía. No fumes o te operarán de la laringe. Algo así, pero aún peor. ¿Por qué coño tiene una vaca? Pues porque es un objeto sexual. Yo también tengo una en la habitación. Para jugar a la zoofilia, sí. Fan de Duque dice: Duque, creo que hay una muerte si entras por la noche en la habitación del padre. Lo haremos. Cuando salga de noche entramos. Supongo que la guía también te lo indicará, ¿no? Porque te va indicando todas las muertes. Vale, ahora qué coño hay que hacer. Bueno, habrá que ir a buscar la carne, ¿no? Porque tenemos la hoja, la petición de la carne firmada. Vale, vamos a la planta de carne. Ya veréis, los que no hayan visto... Los que no hayan visto el almacén de carne van a flipar. Mirad el almacén de carne. Está todo lleno de gatos. Y dentro también hay más gatos, pero algunos están muertos. Mira, aquí hay un gato muerto. Descuartizado. Ojalá un personaje sordo hablando ahora. ¡No lo ordinas! ¿Te gustan los discapacitados? ¿Le gustan los discapacitados? Más que una pregunta. ¿Dónde está Cuco Fan? No tengo a nadie a quien insultar. Puedes insultarlo igual, ¿eh? Yo le enviaré el mensaje. No lo invoques, Nareth, dice Mr. James. Qué tranquilos estamos hoy, ¿eh? Vale, vamos a darle la petición de carne. Vale, firmada. Vamos a dársela a este señor. Así que tu padre dio el visto bueno a la carne, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegra oírlo. Aquí tienes la carne, hijo. Ahora te tengo que dejar. Ha llegado otro envío de animales y es hora de empezar a cortar. De noche. Vamos a la habitación del padre, ¿vale? Bueno, ya hemos visto la animación de la noche, no la vamos a saltar. Pues siempre es la misma animación. Vamos a casa, vamos a guardar partida antes de ir a casa. Guardamos partida, a ver. Vamos a ver si nos matan. Si hay otra muerte. Vamos a cargarlo otra vez, ¿vale? Porque hemos visto una pequeña escena ahí, pero es que a veces el juego hace cosas raras. Se salta el vídeo, tío. Se salta el vídeo. Hace cosas raras, ya digo que a veces...
A ver si nos deja y si no, pues vamos a seguir. Se ve un screen, ¿no? O sea, hay una pequeña escena, se ve a la mujer con un látigo. Nah, no deja. Debe ser algún error de la versión española del juego. Pero sí, morimos. Supongo que nos mata la madre a hostiazos. ¿Comerías carne en esta ciudad? No. Blight dice, bueno, me iré, guapos. Veré el resto en YouTube. Gracias, Blight, que vaya muy bien. Narejo, por cierto, me he dado cuenta de que según qué conversaciones hay un apartado que pone otros y puedes escribir. ¿Será que hay comandos secretos o algo? Sí, hay comandos secretos. Lo hemos intentado antes con un comando secreto, que es decirle a la madre fuck, pero no funciona en la versión española. Le hemos puesto follame o folla o lo que sea y tampoco funciona. Vale, tenemos que entrar en la comisaría de los bomberos. Digo, la comisaría de los bomberos. Vale. Vamos a usar la carne en el perro. Usa las sábanas. Y vamos a hablar con este. Jesús, ¿qué haces aquí? Simplemente estoy aquí, esperando a ser dibujado. ¿Simplemente estás aquí quieto? ¿Todo el tiempo? No soy una persona, Steve. Soy un objeto. Harías bien en recordar eso. Una persona en su trabajo. Algún día lo entenderás. Y si no lo haces, dará igual porque estarás muerto. ¿Muerto? ¿Has conseguido ya tu solicitud para la logia? Bien, puede que todavía sobrevivas. Supongo que estás aquí para robar el rollo de tela. En absoluto, no es mi trabajo. Sin embargo, puesto que soy un objeto de arte, y puesto que el arte debe ser interpretado, te daré una pista del lugar donde se encuentra el rollo. La oscuridad da lo que la oscuridad toma, pero la luz invocada es luz derramada. Vale, interpreta la luz. ¿Qué es esto de aquí? Vale. Usamos la escalera. Esto no funciona. Está muy bien. ¿Hemos cogido algo al final o no? Madre mía, tío, no entiendo nada, ¿eh? Voy a volverlo a hacer, porque, no sé. Pone que el tío nos ha dicho que hemos cogido un trozo de tela. Está muy bien. Vale, pues vámonos. Cambiamos de día, cuarto día. Coño, esto no. Cogemos el periódico. Se lo damos a Timmy como cada mañana. Vale. Bueno, señores,
creo que ya está bien, ¿no? De jugar al Harvester hoy. Hemos avanzado un montón. Ya veremos qué ocurre más adelante. A la novia de Steve le puedes decir Pep Hole o Mirilla por lo del cuadro del baño, pero a saber si funciona la versión española. Vamos a probar esto último y lo dejamos. Vamos a guardar partida aquí y dejamos ya el juego porque llevamos ya un buen rato y aún queda tela, por descubrir. La cosa se está poniendo muy interesante. Vamos a ver a la novia y le decimos. Vamos probando. No, casa de Johnson, no, tío. Ahí estamos. Vamos a ver a la novia. A ver si esto funciona. Steve. Lo sé. No. Ven aquí. Stephanie. Me estoy saltando de esto porque... Esto ya lo veremos en el próximo directo. Cuando tengamos que hablar con ella ya... Uy, una escena de amor. Esto nos lo saltamos ahora porque ya lo veremos. Ya lo veremos, todo esto. Quiero hablar, coño, con ella. No me deja, tío. ¿Por qué? Sí. Ella... Tómate. Bueno. Aquí ya está, venga. Lo que dices no tiene sentido. Mirilla, a ver. Lo que dices no tiene sentido. Pues no, no funciona la versión española. Hay muchas cosas que no funcionan, por lo que se ve, ¿verdad? En fin, señores, ha sido un placer. Un placer entre comillas, ¿no? Porque el juego es bien dantesco. Dale Hop dice, he visto ahora mismo un final donde... No voy a leer el final porque me estás haciendo spoilers, cabrones. Iván Flores, ¿golpeaste ya al niño de los periódicos? Sí, le golpeé al niño de los periódicos y me mató a tiros con una pistola. No se te olvide cobrar la donación. Sí, ahora la cobraré. Muchas gracias, Mr. James, por tu donación. Ya cuando la acepte saldrá aquí en YouTube. Digo, en YouTube, en Twitch. Muchas gracias, Mr. James. Fan de Duque. No tengo claro lo que pasa, solo lo leí, pero si no ha quedado claro, el padre de la novia se masturba o algo así viendo a su hija por la mirilla. También, como hemos visto antes, ha secuestrado a niñas y abusado de ella. Sí, el padre es un encanto. Soy William, dice adiós, excelente directo, papi Duque, un gustazo, gracias papitus. Cuídate, hasta otra, que vaya muy bien, señores, un placer haber estado aquí con vosotros. Y nada, puede que de aquí un rato suba otro directo o puede que no, aunque yo digo esto muchas veces... Un ratillo, de aquí a un ratillo sí que voy a hacer un directo porque mi parienta se ha ido a cenar con una amiga. Espero que sea una amiga y no un amigo. En fin, un placer y de aquí a un rato nos vemos, una orilla o así. Oh, y recordad que de aquí a 5 minutos se sube a mi canal de YouTube un corto de terror hecho por mí, obra magna. Steven Spielberg me llamó por teléfono para que hiciera una película con él, le he tenido que decir que no. Y después te pones a ver a Aníbal, ¿no? Porque Aníbal lo veo con la parienta. Así que hoy estoy totalmente soltero y solo y con muchas ganas de onanismo. En fin, un placer. Hasta luego, amigos. Avisaré por Twitter, Facebook, Discord y por telepatía. Un besito.